colocar una lata entera de leche condensada. Vamos a agregar una lata de leche condensada. Una lata de leche evaporada, completa también. Vamos a ir revolviendo. Esto demora un poquito, ¿ya? Así que hay que tener paciencia. Recomendación que usen una ollita que tenga el fondo grueso, ¿ya? Si no, tienen que estar súper encima, súper pendiente para que no se les pegue, si es una olla común y corriente. Esto cuando ustedes estén moviendo y moviendo, cuando ya esto comienza a tornarse un tono más cafecito muy claro, no es como el manjar o el dulce de leche café oscuro, no, un cafecito muy claro, y ustedes pasen la paleta y vean el fondo de la olla, esto ya va a estar bueno. Así que ahora vamos a seguir moviendo. Esto, como ven, ya se ve el fondo de la olla, está listo. Lo voy a pasar a mi batidora para enfriarlo más rápido. Lo que voy a hacer aquí ahora es batir para bajarle un poquito, porque está está como a 95 grados aproximadamente, y para que no se cuajen las yemas, tengo que bajar un poquito la temperatura. Aquí está listo mi manjar de yemas, y ahora lo que voy a hacer es agregar una taza de pulpa de maracuyá. En mi caso, yo lo dejé, lo colé, pero aún así le puse como 2 cucharadas de las pepitas porque a mí me gusta. Pero si tú quieres, le agregas solamente lo que es la pulpa, que es bastante líquida. Así que bueno, esto después, cuando se enfríe, va a ponerse un poquito más espeso. Yo me parece bonito ponerle también pepitas. Súper importante que esto ya tiene que estar prácticamente frío. Yo lo toco y está tibio para frío antes de agregar la pulpa. Sea cual sea la pulpa que tú agregues, tiene que estar prácticamente frío. Nunca caliente, ¿ya? Bueno, y ahora voy a agregar mi manjar, mi suspiro de maracuyá en cada copa. Yo voy a ocupar este tipo de copa, ocupa las que prefieras, pueden ser vasos, tipo shot, el que tú quieras. ¡Hola! En estos días navideños estoy muy inspirada y ahora me inspiré en el suspiro a la limeña o suspiro limeño para hacer este rico postre. Un suspiro limeño un tantito diferente, con un toque un poquito ácido como es el maracuyá, muy muy rico. Sigan viendo el paso a paso. Aquí están mis copas, me alcanzó para 6 copas y lo que voy a hacer ahora es preparar un merengue de Oporto. Bien, ahora vamos a preparar el merengue de Oporto o vino dulce añejo. Es vino dulce y es una taza de vino Oporto o vino dulce con 1,5 tazas de azúcar. Esto lo tenemos que llevar a... Si tienen termómetro, 118 grados. Si no tienen termómetro, a un almíbar de pelo. Que ustedes levanten la cuchara y caiga como un hilo continuo. Se puede demorar unos 8 a 10 minutos aproximadamente. Lo vamos a dejar que se vaya cocinando. Aquí tengo 6 claras y las tengo que llevar a punto de nieve, pero lo voy a hacer suavemente para dar tiempo al almíbar a que llegue a su punto. Tiene que estar a punto de nieve cuando el almíbar esté listo.
ya le falta muy poquito a mi almíbar. Lleva como más o menos unos 10 minutos, pero le falta muy poquito y ya va a estar listo. Ahora, como ven, empieza a hacer unas burbujas como que más lentas, unas burbujas que cuesta más de que rompan, son más lentitas. Entonces esto ahora, yo creo que esto ya está en 118 grados, así que lo que voy a hacer es poner un poco en el plato y tiene que quedar bien espeso. Cae, pero se queda pegadito ahí, ¿ven? Se abre. ¿Ven? Se queda abierto y no se junta. Yo lo abro ahí y no se junta. Eso quiere decir que está bueno mi almíbar. Bien, está listo mi merengue italiano, porque este es un merengue italiano de Oporto. Recuerden que esto tiene que estar tibio, casi frío, y ahí va a estar bueno, como ven ahí. Lo voy a pasar a una manga pastelera y voy a decorar mis copas. Ya, ahora yo los voy a decorar todos igual y los voy a dejar en el refrigerador. Cuando salgan del refrigerador les voy a poner canela molida por encima y van a estar listos. ¿Qué les parece? Miren qué precioso. Y se ven las pepitas del maracuyá. Una recomendación: si te gusta con ese toquecito ácido, así igual que el pay de limón, coloca una taza de la pulpa. Si te gusta ese toquecito ácido pero no tan intenso, coloca solo media taza de pulpa de maracuyá y quedará perfecto. Y si consigues salsa parrilla, yo la compré en el Totus. Mira qué lindo. Si no, le pones frambuesa o una cereza marrasquino con unos toques de hojitas de menta y se va a ver maravilloso. Like por este rico postre, recuerda suscribirte, dejar tu comentario y por supuesto dime que sí lo vas a preparar. Vamos a tomar un poquito de merengue de Oporto con un poco del manjar de maracuyá. Si te gusta el maracuyá, este es tu postre. Te lo aseguro.
te envío un beso gigante. Cuídate mucho. Te deseo una súper y hermosa, feliz Navidad. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima receta. Chao, chao.